¿Qué lectura del partido? Bastante duro, pero al final es importante que ganar. Oh!
Este partido estuvo conformada por Jorge Panta, juez principal, asistido por César Ayasi, John Arnica y René Colque. Como era de esperarse, Cobresole como localista tuvo el aliento de la hinchada, mientras que la visita soportó el inoportuno hostigamiento propio del fútbol macho. El trajinar del choque fue arduo para adjudicarse los 3 puntos, que se hacía muy difícil conseguirlos a pesar de la experiencia de ambos contrincantes, con mayor ventaja el Huancayo y el Nobel Cobresol, que cuenta con una plantilla de respeto y cuidado. Cobresol tuvo que batallar duro para remontar el marcador adverso y empatar y voltear el score por 3-2, goles convertidos con balón estático. La calentura del partido hizo reaccionar al público en forma agresiva y mortificación en el nido de las Águilas, que sufrieron bajas en el equipo y el comando técnico. El primer gol se hizo realidad al minuto 19 del primer tiempo por acción de Ismael Pereira, autor del 1-0 favorable a los Huancas, marcador severamente conservado hasta finalizar el primer tiempo. En el complemento, los pupilos de Puchito Flores salieron con otros bríos para hacer respetar la casa. Meta lograda al minuto 23 del segundo tiempo, producto de una confusión en el nido de las Águilas, se produjo el empate por acción de Héctor Rojas. El 2-1 se hizo realidad al minuto 40 vía Percy Manchego, que ejecutó un impecable tiro libre. De similar situación vino el 3-1, tanto del Cobresol por intermedio de Javier Cárdenas, cuando el reloj ya marcaba los minutos finales de este candente partido. Las Águilas sacaron las garras antes que la presa sea degustada por el Cobresol, cuyo arquero castellano nada pudo hacer para impedir el segundo descuento anotado por Ismael Pereira, producto de un tiro libre al minuto 45. Panta hizo jugar más del tiempo oficial, y al término del compromiso, él y su terna tuvieron que ser blindados por la Policía Nacional, que salvó a los árbitros de un seguro linchamiento. Según los huancayinos, consideraron que les robaron el partido, cuando en la práctica fue un resultado justo, y esto que el juez limeño perdonó muchas vidas a los huancayinos. No para venir a jugar, no para que nos roben, señor. Es un robo. Los eran un robo. El próximo domingo, Cobresol estrenará por adelantado su fortín, 25 de noviembre. Nicol Prado, sigue Nicol Prado, se va metiendo, puede intentar el arco, pégale Nicol Prado. Sigue Nicol Prado, le cometen falta. Tiro libre para el equipo del Cobresol. Villavicencio con el balón, se va metiendo por el medio. Sigue Villavicencio, se barre con todo. Manchego toma la carrera, Percy Manchego, viene el balón por arriba de cabeza. Viene el gol. Gol. Del Cobresol. Camiseta número 15, Héctor Rojas, pone el empate a los 23 minutos.